Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os traigo por aquí el partido de partidos de partidazos. Hoy os traigo por aquí Blacklist International, actual subcampeón del mundo contra RSG, actual matagigantes después de haber reventado al equipo de Echo, actual campeón mundial. Por lo cual, chicos, mucho respeto ante este matagigantes, porque apunta grandes maneras y ahora mismo se ha convertido en uno de los grandes posibles a ganar el campeonato. De hecho, es más, al punto de que las predicciones de este partido, este game en concreto, las he estado viendo antes, apuntan la mayor parte de analistas y casters a que este partido se lo va a llevar el equipo de RSG. Así que estamos hablando hasta ese punto, ¿no? De hecho, mirad, solamente una persona de todos los talentos de Filipinas, luego están los de en inglés, están los de inglés y los de en filipino, solamente una persona apuesta por Blacklist. El resto, todos van con RSG porque han visto el gran potencial que tiene este equipo después de haber tumbado a Echo, actual campeón mundial. Así que bueno, comienzan las batallas, comienza la sangría. RSG con ese Lancelot que tan buenos resultados les ha dado. Irath con Lancelot, la verdad es que absolutamente godly, absolutamente godly, sin ninguna clase de duda. Y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Por el momento, Yue y Edward están aquí, le van a intentar hacer un push bastante acelerado. Y sí, efectivamente, sí, le han pushado ahí. Luego Venus, que por cierto, ¡oh! ¿Qué han hecho? O sea, ¿en serio? Ah, esa me la apunto, me la apunto. Alguno estará diciendo, Black, ¿de qué cojones hablas? Alguno estará diciendo, Black se ha fumado una mota espectacular. Seguro que más de uno en su casa ahora mismo está pensando, Black se ha fumado una espectacular. Pero no sé si os habéis dado cuenta de lo que acaban de hacer. O sea, Edward y Yue han ido en línea de experiencia, que es donde más experiencia se consigue, por el minion tanqueta que te da el bonus de experiencia. Espérate, que pueden matar a Iman. Se mete con todo Yue y termina finalmente con nada. No hay kill y no hay nada. Pero tened en cuenta lo que acaban de hacer. O sea, Edward ha rotado arriba junto con Yue. Le han pusheado, le han hecho un hard push en la primera línea, la primera wave. Ojito, Irath se puede morir, le pueden cazar, termina matando. Oh my Verus, termina fulminando a Irath y lo manda directo al cementerio justo antes de la tortuga. Pero lo que quiero recalcar es, ¿habéis dado cuenta de lo que ha hecho? O sea, ha tirado arriba junto con Edward, los dos suben a level 2, dejas a Venus en medio con las botas de Rohan, porque igualmente, si tú tienes las botas de Rohan pero no hay nadie cerca a quien estés roameando, por ejemplo, si no está el mid cerca, toda la experiencia de la línea de en medio te la llevas tú. Y entonces, claro, los dos de arriba con la experiencia extra pueden subir a nivel 4 para el momento de la tortuga. Y luego, por otro lado, el Roam tiene un extra de experiencia que gana con esos minions iniciales para estar en nivel 4 para el minuto 2 para la tortuga. Y así te ahorras la rotación del minuto 1.35, del 1.25, te da que rotar el mid a línea de experiencia y del 1.55 el Roam a medio. ¡Joder! ¡2000 de Q! Bueno, chicos, empieza la teamfight, empieza la tortuga, ojito, que se mete detrás Light, tiene que tirar el flicker para no morirse y Aerra termina saqueando la tortuga finalmente. Por lo cual, objetivo neutral para RSG. ¡Joder, claro! ¡2000 de Q! Si haces esta mierda, pues claro, te ahorras tener que hacer la rotación de... que es muy clásica. ¡Ojito, Edward! ¡Se muere! ¡No se muere Nats! ¡Se muere Nats! Se queda a las puertas de matar a Edward y le regala una kill, lo cual es bastante peligroso, más para una Joy. ¡Pero claro! ¡Joder! ¡2000 de Q! ¡Claro! Y te ahorras la rotación del 1.25 del mid a línea de experiencia. O bueno, las veces son alrededor del 1.35 realmente, pero bueno, whatever. Espérate, le acaba de pegar con todo Venus. La van a intentar reventar antes de que pueda tirar la ultimate, creo, aunque finalmente no la tira. Aparece Edward, le va a hacer daño al Light. No tiene suficiente daño de momento, no tiene la varita brillante. Por lo cual, ojito, espérate, Nats quiere ir a por Edward, pero finalmente solamente le mete la ulti.
y la segunda y ya está. Bueno, pero claro, así te ahorras la rotación clásica y te puedes ahorrar cualquier imprevisto, cualquier... Bueno, es verdad, es verdad. Espérate, Oul, que tiene que correr, tira la ultimate para intentar salvar a los compañeros. Light se termina muriendo a manos de Juexort, que va a intentar matar a Oul. Se queda sin ultimate, tiene que tirar el flicker hacia atrás. Y finalmente esto es escaramuza para Blacklist. Ojito, que quiere pillar a Iman, pero tira la ultimate, eso sí, por la parte de atrás. Yue se le pega mucho, le va a pegar con todo. Podría matar a Yue, no, por un básico no lo mata. Por un básico no lo mata, pero claro, Ayrat va como alma que lleva al diablo. Nah, Yue no se fía. Yue no se fía, nah, no puede, no puede dashear de nuevo. No puede dashear de nuevo, así que bueno, se va a tener que conformar con el escarabajo y con Venus no la va a poder pillar con ese Faramis 100%. Así que bueno, de momento Blacklist lo veo un poco más... Que le están saliendo, no diría más proactivo, pero sí que le están saliendo las cosas porque ambos equipos están muy, 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 muy proactivos. Ambos equipos me parecen que están, que han empezado fuerte, o sea que no van a, farmeamos tranquilito, no, me das, los dos equipos van a fuego, los dos. No han salido a la defensiva. Bueno, Edward acaba de pillar la varita brillante, la cual, ítem extremadamente core. A Nash lo quieren reventar, lo quieren estampar contra la pared. Vamos a ver, Nash les mete ahí el combo, va a aparecer Ayrat, podría intentar matar a alguno de los dos. Mete el Thunder Rose, tira la venganza para poder sobrevivir. Edward se termina escapando. Wise, que se ha gastado el ultimate o la ultimate, pero bueno, van a ir todos con Iman. Quieren meter el cuadrato de la muerte, es buena. Pueden matar a Venus, tira la ultimate para salvarse. Light termina muriendo en el camino. Ay, 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 y no les sale bien. Abajo vamos a ver quién se lo lleva. Ayrat se lo lleva Wise, se lo lleva Wise. Ojito, que puede matar a Edward. No se muere por un... ¡Ay, Dios mío! Uno de HP. A uno de HP, a Blacklist le está saliendo todo. A RSG no le está saliendo nada. Bueno, de momento RSG, la verdad que no es que estén jugando mal, es que no le están saliendo, es que se les van a uno de HP, a un cuarto de vida. No sé, le están siendo ojito, acaban de pillar a Nats, lo revientan, lo... Bueno, y Nats lo han dejado ya muy por detrás. Nats va ahora mismo 0-3 y lo están dejando muy por detrás. Wise le está saliendo todo y ha escalado demasiado rápido el casco guardián. Y tener una Kai que te escala muy rápido el casco guardián y que empieza a hacer... Y que empieza a meterle la parte tanky a la build muy pronto, es un dolor de cabeza absoluto. Le mete la ultimate, va a tirar la ultimate evidentemente Venus. Bueno, tira, espérate, el flicker para salvarse. Y se salva, y además, bueno, no tenía ulti. No tenía ulti y el equipo de RSG ha gastado muchos recursos en eso. Así que nada, vamos a ver. Se tira atrás, Ayrat se pilla el hacha de guerra. Termina cayendo la torre de abajo en manos de Oul. Esto pinta extremadamente bien para el equipo de Blacklist. Llevan una kill por minuto. 6 kills, minuto 6. Así que una kill por minuto aproximadamente, bueno, de promedio. Y nada, ojito, Exor se acaba de pillar la varita de la reina de hielo. Oul se acaba de pillar el bastón dorado. Así que vamos a ver, pero de momento Nats, la verdad, yo creo que la falta de... O sea, la falta de Nats ahora mismo, o luego en las teamfights cuando se note más, cuando le toque hacer un hard engage con ese Arlott y no le dé y veamos que no aguanta lo que tiene que aguantar, evidentemente. Haces como mucho un ítem de daño y el resto lo haces full tanky con el actual meta, o se juega así prácticamente el Arlott. Bueno, Arlott lleva bastante poco tiempo en el meta, pero bueno, que la forma más rentable de jugarlo, eficiente, es así, ¿no? Bueno, le golpea con todo a Venus, solamente le da un par de besitos. Venus se va a poner a curarse con la regeneración. Le mete por aquí todo, espérate. Ayrat podría intentar buscar tirarse hacia adelante. ¡No! Nats ha tirado la ultimate al vacío. Nats ha tirado la última del vacío. La última y por parte de Yue, que se la ha copiado. Solo vamos a ver para quién cae. Mira, cayendo la tortuga para manos de Wise, para el equipo de Blacklist International. Exor se podría morir. Tira Edward incluso la venganza para evitar alguna clase de DPS brutal por parte de Iman. Pero vaya, que Iman tampoco va suficientemente escalado como para como para hacer cositas, ¿no? Ahora mismo Iman no va con el suficiente escalado, así que, pues bueno, whatever, ¿no? Bueno, abajo vamos a ver si consiguen matar a... ¡Oh! ¡No lo matan!
se rompe la torre y Ayrath tiene que correr. Aparece Yue, de hecho, que podría matar a Ayrath. Vamos a ver si consigue escapar. Tiene que hacer un doble dash. Está muertísimo, está muy muerto. Vamos a ver si lo consigue hacer, nah. Termina muerto Ayrath. 8-0 que le está pegando a RSG. Esta partida que está, bueno, medio sentenciada, podríamos decir. Esta partida que está medio sentenciada y que ya veremos qué es lo que sucede, pero esto está medio sentenciado. Pues bueno, vamos a ver si dar alguna sorpresa a los chicos, pero nada, Nats es que no puede con Owl, no puede con Owl. Literalmente es que no puede con Owl, se lo vuelve a solo volear, el equipo de RSG ya más o menos puede estar calculándolo, puede estar teniéndolo en mente, pero nanay, o sea, es que no pueden. No pueden, en fin y al cabo, creo que no pueden. Así que bueno, el problema que tienes es que tienes a un Faramir Roam con un 2-0, que es de lo peor que te puede pasar, o sea, un Roam pero encima con escalado, y encima un Faramir. Si a lo mejor es un Roam más tanky, pues bueno, más tanque, pues bueno, te lo puedo llegar a comprar, pero un Faramir Roam significa que vas a tener a un mago más haciéndote bastante daño, un daño considerable. Aparte de Yue, que va a 1-0, va bien de oro. Owl más de, Owl peor todavía, Owl va a 3-0. Entonces, muy complicado. Porque tienen tanque, tienen a Wise, tienen a Owl en la nube de Goku, tienen a Venus. ¡Ojo, espérate, que acaban de pillar a Nash! ¡Madre mía la que le ha metido! ¡Dios! Madre del amor hermoso, Nats está fuerísima. 0-5. Nats está fuerísima. 0-5. Bueno, Ayrath que ha iniciado el lore. Imagino que para ganar tiempo, para lo que sea. I don't know. Pero le ha pegado. Así que bueno. Pues nada, le bloquea el cable con el Thunder Rose. Ojito, espérate, acaban de pillar a Ayrath. Ayrath no se puede mover y termina muerto. 5-0 por parte de Owl. Se mete Edward con todo. Tienen que huir de los chavales de RSG. No pueden pelear esto y lo saben. Y esto termina siendo efectivamente lore para el equipo de Blacklist. 7600 de oro por encima. Esto ya se ha convertido automáticamente en eso que estáis pensando, sí, una auténtica estompeada. Así que bueno, 11-0 en la primera partida. El equipo de RSG tendrá que ver cómo plantea los siguientes encuentros, porque este de momento difícil, ¿no? Difícil, difícil, difícil. Incluso ellos mismos ahora mismo sabe que lo tienen prácticamente perdido. Ayrath acaba de meter la última y no puede hacer nada. Sexta kill por parte de Owl. Ay, 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 ay. Y va a llegar el lorcito. Y de hecho, bueno, Blacklist está metiendo increíble presión por la línea de en medio para forzarles a que tengan que partir el frente en dos. Si quieren defender los dos sitios, tienen que meter el frente en dos. Mueve el minion, pero es que da igual, aguanta mucho ese minion. Sigue estando dentro de rango para reventar esa torre. Caen casi todas las torres inhibidoras. Y esto que va a ser casi la guinda encima del pastel. Le sacan casi 1000 de oro al minuto 12. El equipo de Blacklist le saca 12 kills al minuto 12, una kill por minuto y casi un mil, bueno, casi un K de oro por minuto que le sacan de promedio al equipo de RSG. Así que bueno, veamos qué pasa. Ojito, Iman, madre mía, le ha pegado un par de castañazos. Yue lo ha dejado doblado. Owl que mete toda la carne en el asador para reventar esa torreta inhibidora. 12-0 y esto tiene pinta de que no ha acabado el equipo de Blacklist. Muy probablemente, por no decir al 100%, va a esperarse a que, bueno, a que aparezca el lore mejorado y terminar con él en vez de hacer cualquier tipo de jugada bastante, bastante complicada, ¿no? Demasiado greedy. Entonces, pues nada, vamos a ver. Light, uff, Light, hijo mío. Light, hijo mío, tira la ulti, tira el flicker. Hay Light. Hay Light, hay Light, hay Light.
Estás viendo la oscuridad ahora mismo, Light. Estás viendo la oscuridad. Porque, madre mía, vaya paseíto te has dado para gastarte la ultimate, el flicker y encima casi morirte. Uf. Vaya paseíto te has dado. Te habrá salido rentable. Bueno, da igual, whatever. O sea, ellos mismos saben que el partido está totalmente, totalmente down. Ellos mismos lo saben. Ellos mismos lo saben. Así que bueno, 10 segundos para el Lord. ¡Ojo! Hay Rad al menos, dice. Bueno, he perdido, pero ese bufo rojo, expropiese. Bueno, vamos a ver. Edward se quiere tirar encima. Edward quiere matar a Exor, tira al Flicker. Pero aparecen el resto por la espalda. Lo vuelan, vuelan a Iman de frente. Se muere. Light está literalmente out. Y más una carry que revienta cualquier tanque. Se muere también. Hay Rad, triple kill. Y esto es GG para el equipo de Blacklist. Esto es automatic win para el equipo de Blacklist. Se mete con la última copiada. Revientan a Edward que termina... bueno, a Edward digo, a Nats que termina 0-7. Y consiguen un 1-0 extremadamente contundente Blacklist sobre RSG. Así que bueno, parece que Blacklist, a pesar de enfrentarse al equipo Mata Gigantes, sigue viniendo en un nivel muy fuerte, como ya vimos en el primer partido de estos playoffs, que veníamos diciendo, joder, Blacklist, cómo han trabajado de quedar tercero de liga y más o menos estar ahí jugándosela no muy lejos del cuarto puesto, no de una manera muy sólida o de las maneras más sólidas. Pues bueno, teníamos a un Blacklist que, bueno, que para lo que ha llegado y para ser subcampeón, pues quizás se le podía exigir un poco más, ¿no? Y especialmente las aplastadas que le daba Echo en sus enfrentamientos. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Blacklist parece que ha venido increíblemente fuerte a estos playoffs. Vamos al game número 2, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí a lo que viene siendo el game número 2 entre Blacklist International y RSG, alias el Matagigantes. Pues bueno, chicos, atentos, llegó el momento porque vienen los últimos dos picks por parte de RSG. De momento llevan la Fascia, la Lolita, así que pick bastante relevante que le han quitado a Venus, eso sí, pero del otro lado tienen a la Valentina que le puede copiar la Ultimate. Y los dos últimos picks, Carrie y Terisla. Bueno, está ok, está Gucci, está fresco, la verdad. Y luego también una cosa importante, RSG esta vez tiene a Joy. Tienen a Joy en su equipo. Por otro lado, tienen una Wanwan que es... funciona bien, funciona bien. Lo que pasa es que también tienen a la Lolita. Depende también muy bien de mucho el desempeño de Lolita. Pero bueno, vamos a ver cuál es el último pick por parte del equipo de Blacklist International, que realizará la capitana o My Venus. ¡Florin! ¡Florin 60% de win rate! ¡Florin, chicos! ¡Florin, Florin, Florin! ¡Os lo dije! ¡Eu lo dije! Y además, bueno, la van... es cierto que tienen que tener mucho cuidado con el DPS de Iman. Pero bueno, también cuentan con la Wanwan. Así que nada más, chicos. Florin, luego decís, Black, es que... Florin no es meta, Florin no es una mierda, ¿por qué Florin? Es que me pasó ayer, de verdad. O sea, en el partido de Bren Esports contra Blacklist, muchísima gente, bueno, muchos diciendo Florin, pero Florin, pero Florin. Sí, chicos, Florin, Florin, sí. ¿Qué pasa? En composiciones de 5Q es absolutamente meta. En 5Q jugada en equipo es muy meta. Es muy meta. Otra cosa es que los occidentales no la juguemos o no sepamos jugarla en composiciones. Otra cosa es que los occidentales, no, bueno, los occidentales, no. Yo con mi equipo, con Skullcracker, la hemos sacado en la Liga de Norte de Norte de LATAM y hemos ganado con Florin. De hecho, hemos sacado Exborg Jungla, hemos sacado Exborg Jungla, hemos sacado Florin y hemos ganado. Ahí están los partidos, podéis ir a verlos cuando queráis. Buscáis Rivals, ¿contra quién fue que jugamos ese partido? Rivals contra... no sé si fue contra Nectar o contra... ¿GMX o contra Monterrey? Joder, ahora mismo no me acuerdo, tengo tantos partidos en la cabeza
Que no acuerdo, pero vaya, que podéis buscar nuestros partidos cuando éramos Rivals antes de firmar contrato con Skullcracker. Y podéis buscarlo. Nosotros mismos hemos sacado Florin con Xbox en competitivo. Y la gente en el chat, Florin, sí, y ganamos con Florin y da igual. Pero creo que a más de uno en la cabeza no le entra, no le entra. A más de uno en la cabeza no le entra que en el 5Q hay picks que son válidos y que en Ranked son una mierda. Hay picks Florin en Ranked. Yo personalmente incluso la pongo en Tier C. No me gusta, es un pick que no me gusta nada para Ranked, pero es un pick que para jugarla de 5 con coordinación con compañeros es un pick gold. Y eso pasa en todos los MOBAs y ya está, y hay que aceptarlo, punto, no tiene más. Bueno, espérate, se va a meter directamente a por Ayrath. ¡Hostia! ¡Hostia, ahora que lo pienso, es verdad, tú! ¡Es Joy Jungla! ¡Es Joy Jungla! ¡Es verdad, tú, es Joy Jungla, es Joy Jungla! Es Joy Jungla, chicos. Cierto, o sea, no lo había pensado. Digo, coño, cuando han sacado al Terisla, digo, bueno, tal, Terisla tal. Y luego cuando, y no me ha dado por pensarlo, porque claro, tienen la Joy, yo ya daba más que por hecho que iba a ser línea de experiencia, o sea, para Nats. Pero, no. O sea, exactamente, Joy Junglita. Pues nada más, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta tortuga. De momento no se acercan. Espérate, el Baxia parece que quiere pegar el salto. Edward acaba de subir a level 4. Entra con todo Nats. Vamos a ver quién se lo lleva. Entra el castañazo de Yue, pero detrás entra el castañazo de Light. ¿Quién se lo lleva? Finalmente una kill para cada equipo. Edward, que podría agarrar ahí a Light, no lo consigue. Espérate, ahora sí que sí lo consigue. Podría matar a Light, pero tiene que salirse del cuerpo, se consigue escapar Light. Edward, que lo pueden inflar a palos, ahora sí que sí terminan matándolo y termina siendo un 2-1 favorable al equipo de RSG, que por cierto, ¿qué ha pasado? Arriba el panel con los colores y bonito. Y bueno, le pega con todo a Oma y Venus y tiene que salirse de la zona para no morir. Así que bueno, va a tirar incluso la ultimate. El problema de la Joy Jungla, y que muchas veces lo he comentado, el problema de la Joy Jungla es que luego para hacer objetivos, o sea, no los puede bajar tan rápido. No puede bajar tan rápido los objetivos. Joy Jungla diría que es incluso más para contestar objetivos. Para mi gusto, para contestar objetivos. Pero por ejemplo había un equipo que... ¿cuál era? Ah, sí, RRQ Akira. El equipo... ¡ojo, espérate que puede intentar matar a Venus! ¡Tira la última y revienta a Venus con la Florin! La parte en 30... Y espérate que va a caer Yue con la última y podría matar a Ayrath. Y ¡ah! Le ha pegado dos saltos. ¡Qué god! ¡Qué god lo que ha hecho Ayrath ahí! O sea, le ha pegado, se ha metido para pegarle el salto, aunque parecía que se iba a suicidar, pero no. Ojito, Iman le puede matar. De hecho, le va a matar ahora con la última y le va a matar debajo de torre. Se echa hacia atrás ahora y nada. Ult todo totalmente calculado. Así que bueno, de momento bastante empatado el marcador. Ojito, cuidado, Nats tira la ultimate contra ambos contendientes. Se va a pelear contra los dos, ya sabe que no le queda de otra. Y finalmente, ojito, le mete el flicker, lo mete debajo de la torre y le fuerza a gastarse el flicker a Edward. Pero espérate que lo puede matar, Ayrath termina pulverizando al moquito. Pulveriza esa masa de glucosa con su nueva skin. O sea, quiero decir, con la nueva skin, evidentemente, que está muy dulcecito. Y bueno, de hecho, ya lo he dicho, la skin de Glue me parece de las más ingeniosas. Y aunque sea una skin especial, me parece de las mejores que hay en todo el juego, sinceramente. La skin de Glue me parece de lo más ingenioso que he visto en bastante tiempo por parte de Moontoon, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, ojito, la ultimate de Yue, espérate, obviamente copiada, pero bueno. Le tira de nuevo la ultimate de Exhort. Y Owl, que aprovecha para bajar placas de oro y intentar sacar la torre, pero finalmente solamente consiguen la torre arriba. Por lo cual, jugada favorable para RSG, que sacabas aquí la arriba y la torre. Ojito, se quiere pegar con todo hacia adelante. Nada, vamos a ver el tamusiño. El tamusiño. Vamos a ver el tamusiño. Ay, se trae
detrás la tortuga. Y bueno, lo hace Nats. Lo hace, hace Nats el trabajo de Irad. Ojo, sabe que está ahí perfectamente. Los acaba de baitear, entre comillas, comillas. Ahora sí que sí, le empiezan a caer los castañazos a Wise. Vamos a ver, cae el castañazo por parte de Light. La última y buenísima, tenía sacando la tortuga. Pero es hora de correr porque Light se debería de morir. Exactamente. Así que bueno, sacrifican al Rohan por la tortuga. Me parece un trato. Sí, muy bueno. Espérate, Yue se puede morir. Si tiene los puntos notas musicales, lo mata. ¡La mata! ¡Madre mía! ¡Irad, Irad, 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 Irad! ¡Irad, tú la larga! ¡Irad del tú la larga! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Espérate, que se quiere buscar a Ul, pero ya Ul se ha echado un poco atrás por si acaso, ¿no? Pero bueno, esta torre debería de ser... Debería de ser... Espérate, los castañazos, puede matar a Ul, puede matar a Ul. ¡Termina matando a Ul! Con la Wangwan y Irad, que va a perseguir a Wise. ¡Oh my god! La que se está liando, chicos. La que se está liando. RSG va a modo avioneta. RSG, esta partida sí que está jugando de una manera súper agresiva. A punto de pillar al Edward y todo, joder. De hecho, había tirado hasta la última y todo, Iman. Pero bueno... Va a meter un push por ahí en esa torre que deberían de ganar porque Edward solo no, no puede hacer nada ahí. El resto está en la otra parte del mapa, va a caer la torre para Blacklist, una más. O sea, para Blacklist no, para RSG, la de Blacklist. Pero una torrecita más, le han tumbado todas las primeras torres y de momento RSG no ha perdido ni una sola torre. Ni una sola torre han perdido. Bueno, Light, que estaba dando visión, se tiene que echar atrás por riesgo de que le puedan pillar cualquiera. Iman se acaba de pillar la cazadora de gansos, digo, la cazadora de demonios. 6 a 3, le saca el doble de kills el equipo de RSG al equipo de Blacklist. Y vamos a esperar 24, 23, 22, 21, 20 segundos para que aparezca la tortuga. Estamos en minuto 7, aparecerá cerca del 7.40, cerquita del 7.40. Y a partir de ahí veremos si Blacklist consigue marcarse una jugada espectacular o no. Aunque me interesa saber qué ultimate tiene Yue. Vale, Yue tiene la ultimate de Lolita. Yue tiene la ultimate de Lolita. Yue tiene la ultimate de Lolita. Pero claro, en ese caso, o sea, donde estaban ahí no le merece la pena. A lo mejor alguno pensaba, bueno, ¿por qué no le tira la ultimate de ahí? Están los dos. En el momento en el que hubiera intentado tirar la ultimate, bueno, van a sacar la torre abajo y sacan la tortuga. Y bueno, van a intentar responder arriba rápidamente. Bueno, sí, de hecho han respondido, han reventado la tier 2. Así que nada, si consiguen impedir que caiga la tier 2 de abajo, les sale extremadamente worthy esto a RSG. Pero bueno, alguno a lo mejor se preguntaba por qué no han tirado la ultimate Yue, que la tenía copiada de Lolita, o sea, de Light, cuando estaban aquí en medio limpiando Nats y Irad. Eran Nats y Irad, ¿no? Bueno, estaban limpiando y claro, evidentemente, la razón es muy sencilla. A Irad no le vas a dar. Y aunque lo hagas, puede escapar muy rápidamente. Se puede echar atrás, puede pegar. En cuanto note que va ralentizado, Te pega un salto para el otro lado y listo. Si no le vas a hacer nada. Bueno, le obligan a tirar la ultimate porque la Wangwan de Ul casi le pilla. O sea, le había metido todos los puntos vitales y eso directamente podría resultar en muerte absoluta. Si te entran por otro lado con lo que sea, al Baxi o lo que sea, eso es una muerte asegurada. Y ahora mismo, si algo no tiene que permitir el equipo de RSG, es que... coño, que me atraganto. Es que Irad muera. Ah, un poquito de agua para la garganta. Si hay algo que ahora mismo no tiene que permitir RSG, es que Irad muera. Bajo ningún concepto, Irad puede morir ahora. Bueno, espérate, que van a enganchar a Venus con la Florin a punto, pero Irad no. ¡No, Irad! ¡Oh, no! Se acaban de ir casi 2000 de oro de un soplido de ventaja para RSG. Se acaban de ir casi 2000 de oro de ventaja de un soplido para RSG. Problemas en el paraíso. Ojito, Owl, cuidado. Se sale fuera. Qué inteligente Exord. Va a volver a entrar de nuevo. Pero la ultimate de Nats no termina entrando. Y ahora sí que sí, Blacklist ha recuperado toda esa capacidad de shutdownear, o sea, de remontar al equipo de RSG. Porque ahora mismo, de hecho, no van ni siquiera en igualdad de oro. De hecho, ahora mismo, o sea, ahora mismo van en igualdad de oro, quiero decir. O sea, quiero decir que RSG no tiene ni siquiera ventaja a pesar de todo lo que ha conseguido, ¿no?
Entonces, pues eso, vamos a ver, le puede pillar. ¡Ayrad, Ayrad, Ayrad! ¿Dónde te sentaste, Ayrad? ¿Qué clase de porrito te fumaste, Ayrad, amigo? ¡Ayrad, amigo! ¿Qué clase de mota te fumaste, amigo? ¿Pero qué has hecho? Has tirado la partida literalmente en dos. O sea, en menos de un minuto y medio, Ayrad ha tirado la partida de RSG. Literalmente, en menos de un minuto y medio, Ayrad ha tirado la partida a la completísima basura. O sea, la primera te la compro porque intentas entrar a la Florin, pivotar, meterle ultimate, matarla y salir por el lado de la torre, que es lo que 100% tenía planeado para salir con la velocidad de movimiento extra. Pero la esta, o sea, ¿qué sentido tenía arriesgarte así de greedy? No tenía sentido jugártela así de greedy por nada. Es que no ibas a sacar nada, es que no iba a conseguir nada, Ayrad, con eso. Entonces, no sé, pero bueno, vamos a ver que si son capaces de darle la vuelta de nuevo a esto. Pero, claro, Blacklist ya ha pillado la ventaja. Tienes a Owl que va gordísimo, o sea, va muy tocho Owl. Va muy tocho Owl, súper tocho Owl. Entonces, bueno, y la explota la torre de arriba también. Pero va muy tocho Owl. Y esto, ¿ahora cómo le das la vuelta? Y el escalado de la Florin, evidentemente. El escalado de la Florin está también bastante, ¿cómo decirlo? Está bastante infravalorado, ¿no? De hecho, en Gold, ahora mismo segundo Ayrad, tercero Iman, primero Owl, luego cuarto Wise, luego quinto Yue. Y bueno, daño realizado, el top de daño lo tiene Ayrad, pero claro, aunque tengas el mayor daño realizado, aunque hayas hecho unas jugadas espectaculares antes, has tumbado, es que has tumbado la gold difference de tu equipo, cabrón. Has tumbado la gold diff de una manera durísima. O sea, ya solamente el primer shutdown que cedió Ayrad ya supuso igualdad de, casi igualdad de oro instantánea entre ambos conjuntos. O sea, es que es su shutdown era un shutdown de casi 2000. Y de hecho lo estaba diciendo justo antes de que mataran a Ayrad, lo estaba diciendo. Digo, ahora mismo lo único que tiene que hacer RSG es procurar que no maten a Ayrad. Pasan unos segundos, ¡pam! Muere Ayrad. Pues bueno. Pues nada más, vamos a ver si son capaces los chicos de RSG de darle la vuelta a esto. Cuidado, aparece Owl, aparece Wise, quieren meterle el waka waka, aparece Owl, 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 con esos puntos vitales demasiado peligrosos, se muere Light, va a empezar a pegar al resto, se muere finalmente Nash también. Aparece por aquí Ayrad, pero no puede hacer literalmente nada, de nada, de nada. Se le acumulan las waves arriba, se tiene que dar la vuelta Exor para limpiar esa wave. Porque si no pierden su torreta inhibidora. 6 a 7 para Blacklist. Y esto coge un color bastante negro. Y bueno, Blacklist era negro y blanco. Exacto, negro y blanco. Pues bueno, vamos a ver. Blacklist International de momento haciendo cositas. Y de momento afianzándose, joder, como un auténtico aspirante a revalidar título, ¿no? Como un auténtico aspirante a revalidar título. Entonces, pues bueno, pues vale. Veremos qué es lo que termina sucediendo, pero no sé, no sé. Ahora mismo Blacklist se ha tomado el Red Bull para estos playoffs. Pero espérate, que va a llegar los puntos vitales. A ver si le pilla Light. Quiere meterse en el lateral, no puede. Se tendría que meter detrás. Y ojito, se termina muriendo Light. Se muere Edward también a manos de Iman, que lo revienta con la carry. Y ahora sí que sí, van a querer pelear. No tienen a Light para meter el CC en área. Y el equipo de Blacklist no tiene a Edward para, digamos, frenarlo. Pero claro, tampoco te interesa, tampoco te importa tanto. Y te vas a tirar directo por el lore. Por el hecho de que, claro, ya tienes a Wise que puede tanquear. Así que. Veremos qué pasa. Ojito, Ayrad que lo puede matar. Los puntos vitales. Ayrad tiró la cachiporra demasiado pronto. Se podía haber salvado, pero tiró la cachiporra demasiado pronto. Ojito, se puede tirar con todo Iman, pero es explotado. Solamente puede conseguir matar a Oh My Venus. Vamos a ver qué pueden hacer ahora Owl con la mitad de la vida. Sabe perfectamente Nats que si le entra, le va a volar una one-one. Le va a hacer mierda. Así que termina siendo Lore y esta vez mejorado para el equipo de Blacklist International, que se coloca con 4000 de oro. Madre mía, Ayrad, has tirado la partida en dos suicidios, literalmente.
Irad ha tirado la partida, chicos. No puedo decir otra cosa. Igualmente sigue siendo el mejor de 5, pero claro, esto ya te colocaría, si pierden, en el caso de que pierda el equipo de RSG, les colocaría en una tesitura de un 2-0 y pues a una de perder. Normalmente los equipos con un 2-0 les suele costar mucho levantarse, ¿no? Entonces veremos. Pues nada más, revientan la torreta de en medio al equipo de RSG. Va a aparecer por aquí arriba el Lord mejorado. Y a ver qué sucede, a ver qué suceduras suceden, porque tiene pinta de que Blacklist podría planear finiquitar aquí ahora. A ver, cae la Ultimate de Xor para evitar echar atrás a los jugadores del equipo de Blacklist, o que no pueden hacer absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver, Nats aquí, pim pim pam pam, pum pum, bocadillo de atún y vamos al lío. Bueno, Oh My Venus, que está por aquí con la Florin, que ya os dije, chicos, el pick de Florin, el pick de Florin, sobre todo al early on no tanto, pero en el mid late game el pick de Florin hace demasiadas cosas, hace cosas, os lo dije ya hace un rato, pero bueno, whatever. Pues nada más, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede. Mete bolita por aquí, bolita por allá. Florin por aquí pegando bolitas, 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 bolitas. Y el equipo de RSG ahora mismo un poco esperando, pues a ver si por casualidad Blacklist comete algún fallo que puedan aprovechar, puedan sacar un shutdown considerable, puedan hacer algo. Guay, se pasea por detrás, a ver si pillaba a alguien, finalmente a nadie. Pero sobre todo lo que más le interesaría ahora mismo volar sería a Yue y a Owl, creo yo. Bueno, Light, que se tiene que... Y bueno, parece que se va a liar una buena en el campo de batalla. Entra con todo, la ultimate de la Lolita copiada. Espérate que se van a pegar con todo. Esto podría ser muy malo para el equipo de RSG Wise, que está intentando enganchar a Iman, pero no lo consigue, se muere en el camino. Pierde la inmortalidad. Irad, que sale corriendo. Owl, que intenta hacer la persecución. Le gasta la inmortalidad a Nats, y esto que evidentemente le sale más worthy al equipo de Blacklist, porque han acabado con Exhort en el camino. Pues bueno, vamos a ver qué sucede ahora, pero de momento vaya pedazo de ultimate que han cajado Yue de la Lolita. Vaya pedazo de ultimate que han cajado. ¡Ojito! Light a punto... ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha tirado vista? Espérate, aparece por aquí Irad, se puede morir. Se termina muriendo a manos de Owl, que tiene un daño espectacular. Tira la ultimate, va uno, va otro. Se podría morir Nats, que aguanta mucho. Pero espérate, los castañazos de la fascia no son suficientes para acabar con los contendientes de Blacklist International. Tienen a 3 jugadores muertos, no tienen ADC, no tienen la ultimate de fascia. Van a cerrar el partido aquí y ahora. Van a cerrar el partido aquí y ahora. Bueno, vamos a ver, se tiran con todo, van todo a Nexo, no les hace falta más. Vienen las waves perfectas, va a intentar pegar la ultimate, pero da igual, con eso no hace nada. GG para Blacklist International, que se llevan el game número 2. Así que bueno, de momento Blacklist está reventando en la competición. Ayer lo teníamos ganando con un 3-1 a Bren, y hoy lo tenemos de momento metiéndole un 2-0 a RSG, el equipo mata gigantes que ha conseguido tumbar al actual campeón mundial, Echo. Así que bueno, chicos, pasamos al game número 3, a ver si RSG puede levantarse, o sin embargo, Blacklist sigue modo apisonadora. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí al game número 3, el cual podría ser el definitivo por parte de Blacklist para hacerse con el pase a la final. Bueno, no, a la final no, a la gran final. Gran final. Joder, ya estaba yo calculando mal. A la gran final, ya que esto es la final de la upper bracket. Y en caso de que perdiera RSG, tendría que caer de nuevo en lower bracket y enfrentarse a... No os voy a hacer spoiler. Os veis el partido entre Bren Esports y Echo, si queréis saberlo. Así que bueno, nada más, chicos, vamos a ver qué es lo que sucede. De momento, Venus se va a sacar una Ángela. O sea, le han baneado Florin, le han baneado Faramis y le han baneado Estes. Y pues bueno, va a sacarse una Ángela. Pues sí, se va a sacar una Ángela y Nats se va a llevar la Esmeralda. Muy buen pick, la verdad. Muy, 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 muy buen pick.
Porque si intentan hacer un hipercarry Edward o un hipercarry Owl, cualquiera de los dos, si intentan hacer cualquiera de estas cosas, la Esmeralda literalmente se va a quedar con el escudo. Además, Esmeralda es un pick extremadamente god para jugar contra Joy. A lo mejor muchos no lo sabían, pues ya lo sabéis, apuntároslo. Es uno de los mejores picks, pero bueno. Nada más, chicos. Espero que estéis listos para ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver cositas. Bueno, ahí está todo el público, están todos ahí. Estamos fuertes, estamos ready, ¿Te imaginas? Uy, hoy vi uno que se parecía a Anuel. ¿Te imagináis? A Anuel yendo a ver las finales de los playoffs de Filipinas de Mobile Legends haciendo brrr, los Illuminati, brrr, con Ozuna, ¿sabes? Todo el público confundiendo a Ozuna con el Brody, ¿sabes? Diciendo, mira, qué bonito, qué guapo el cosplay de Ozuna. No, brother. O sea, de Brody. No, brother, yo soy Ozuna. Ozuna, pa. Bueno, madre mía, las que me monto aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito para pasarnos esta parte y ir directamente al campo de batalla. Ah, hostia, que han tenido problemas en el draft. Ah, no, ¿sí o no? Ah, no, están haciendo entrevistas. Ah, están con cositas del público y cosas de esas, ¿no? Bueno, vamos a lo que os importa, chicos. Al centro del meollo. Vamos a lo que viene siendo el partido entre Blacklist y RSG. 2-0, que de momento lleva Blacklist respecto a RSG. Y a ver si consiguen culminar y pasar a la gran final, en la cual ya veremos contra quién se enfrenta. Si contra RSG o contra Echo, que por cierto, todos los partidos serán mañana. Mañana será una auténtica locurita, locuranga. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en la sucedura. Y si a Iman se le pone. No, íbamos a decir nada malo. Bueno, Light está persiguiendo ahí a fuego. Bueno, está siendo perseguido por Venus. Que de momento va ahí a fuego. La verdad es que está muy guapa. Las skins de Aspirant son de mis favoritas del juego. ¿Por qué yo no las tengo, chicos? ¿Por qué yo no las tengo? Pues bueno, le va a meter por aquí el cordón umbilical a Exord, que lo ha dejado un golpecito de vida. Se va a tener que ir de hecho a base. Yue va a tener libertad para rotar. Y Venus también va a tener libertad para rotar. Bueno, veamos. Ayrath está por aquí. Y lo sabe perfectamente. Está oculto el Moskov de oro. Ojito, quiere ir directamente a por Venus. Le ha metido la retri. Pero, brother, ¿pero para qué le has metido la retri? Bueno, whatever. En fin, se termina llevando el crab y se va. Pues bueno, vamos a ver. De momento, tenemos aquí un juego más pausado. Evidentemente, por parte de RSG. Un juego mucho más cuidadoso. Y evidentemente, pues porque no pueden forzar ahora mismo demasiadas cosas. Más que nada porque si pierden esta partida, se van a la ñonga, ¿no? Así que bueno, Blacklist. Ojo, le mete hasta la última y todo. Ayrath, pero, ¿qué tryhard? Pero si es una tortuga, bro, tranquilo. ¡Tranquilo! Que tranquilo, que soy, bueno. Tendrá prisa. Bueno, les ha dado con la ultimate, creo, Owl. A los dos, por los cuales tendría visión de ambos, de la Esmeralda y del Fredrim. Y nada, primera tortuga, pero aún así la distancia de oro no se termina de mover demasiado. Wise, que de momento está limpiando ambos equipos, como os digo, juego muy pasivo. Juego, de hecho, extremadamente pasivo. ¡Ojito! ¡Oh, low! Le salva la vida. Oh, my virus. Aparece Exort. No sé si para intentar alguna ultimate, algo, no lo sé. Intentar alguna cosita. Sí. Nada. A ver, si se hubiera adelantado un poco Owl, Exord le podía haber tirado Ultimate, que tenía copiada de Eve, y prácticamente lo hubieran fulminado, porque tenía poca vida y con eso ya se hubiera quedado sin movilidad, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Yue se sube a la línea de top. Y van a intentar. Bueno, no van a intentar presionar, se van a quedar ahí. Eso sí, el que le está metiendo una presión espectacular está siendo Nats a Edward, ¿eh? Nats a Edward le está metiendo una presión espectacular. Muy tocha la presión que le está metiendo. Y como os dije antes, o sea. Le hace mucho counter. Es uno de los mejores picks que podéis sacar. Esmeralda contra Joy.
De hecho, diría que para mi gusto incluso el mejor, porque Esmeralda no es difícil de manejar, así que más fácil lo tenéis. Ojito, espérate, la entrada sobre Light era buena, pero finalmente parece ser que no le interesaba seguir con todo hacia adelante. Bien, Edward va a intentar putear todo lo que pueda a Nats. De hecho, mira, le mete la ultimate en todo lo alto. Le va a intentar perseguir o hacer daño o lo que sea, o robar el máximo escudo o lo que sea. Y bueno, Owl que de momento todavía sigue aquí, Light que puede intentar pillar a Wise, sabe que no, que si lo pilla no es buena jugada, tiene que esperarse a la próxima. La ultimate de Xor para evitar que se acerquen demasiado, me imagino que intentará ganar el agro. Bueno, le impacta la ultimate, ojito, quiere echar a Irrad fuera y sacar a la tortuga, termina haciéndolo perfecto Wise. Edward le cae la ultimate encima por parte de Oh My Virus. Tenemos a Nats que puede chupar ahí los escudos, espérate que acaban de matar a Wise. Mata también a Yue y esto es un 0-2 para RSG, chicos. Primera sangre y una kill para RSG. Vamos a ver si pilla a Edward. Hostia, creo que justo ha metido el anti-CC por ahí, Edward. Creo, porque si no, no me explico cómo ha escapado. Vale, bueno. Nada más, chicos. Proseguimos. Proseguimos por aquí. Light, que hacía el amago de entrar, van a intentar reventar la torre de arriba. De hecho, debería de poder conseguirlo Iman. Reventar esa torre de arriba. Abajo también están intentando meter presión. Pero bueno, de momento RSG consigue la primera torre. Y se va acercando a los 1000 de oro, aunque Iman acaba de pillar apenas ahora el filo desesperante. Y eso sí, se ha pillado el martillo y el filo desesperante directamente, o sea, sin botas ni nada. Joder, eso sí es full tryhard, Iman. Eso sí es full tryhard, eso sí, anda como una cucaracha de lenta. Bueno, no, en verdad no, bueno, las cucarachas son más rápidas, bastante más. Bueno, vamos a ver, le revienta por aquí abajo la torre Owl. Evidentemente Iman va, mira la velocidad que va como si estuviera pisando huevos casi, ¿no? A esa velocidad. Bueno, se va a quedar en medio, aunque mucho cuidado con la Joy, porque si se mete va a tener que pegar el dash al lado, ahí está. Si le llegan a meter ahí, no se escapa ni de coña. A menos que se gaste el recurso del Flicker, que también lo tiene, por cierto. Pero claro, luego no lo pueden utilizar para la tortuga, que van a tener que enfrentar el equipo de RSG y el equipo de Blacklist. Así que bueno, Irrad que le pega un par de espadazos a Wise, que casi ni nota el mismo. Uy, Light. Cuidado con esas entradas que no llegan, que como te hagan una contrarrespuesta te dejan Flow Stone Cold, pero de verdad. Bueno, aparece Edward por la retaguardia. Owl que tiene ahí el bastón dorado ahora, así que va a dar mucho por asco. Espérate, Xor la acaba de copiar la ultimate. Guay, termina sacando la tortuga. Irrad sin ningún problema va a aparecer Edward, pero necesitan a la poderosísima Esmeralda para que... ¡Ojo! Casi se muere Xor. Pero ahora sí que sí, les pega el salto. Edward recibe mucho daño, se queda un golpe de vida. Iman termina matando a Yue, pero aparece aparece Nats para intentar reventar a esa Joy, pero cuidado, mata a Wise, buenísima. Pero arriba Owl va a sacar esa torre, por lo cual le mete el taunt, consiguen matar a la Joy de Edward. Está taunteando, se puede morir el castañazo que le cae a Irrad, pero le mete el taunt también a Venus. Y esto es un 1-6 para RSG, que de momento saca una ventaja de casi 3000 de oro. Pero bueno, no hay que subestimar, pasó en la partida anterior, ¿cuánto iban? Casi 3000 de oro por encima. Llegó Irrad, se mató, se regaló un shutdown y valieron todos verdura, ¿no? Valieron verdura fresquísima, valieron. Y bueno, ahí perdieron casi 2000 de oro de ventaja y a partir de ahí todo se fue a la ñonga. Por lo cual, mucho cuidado en este partido porque podría suceder algo muy similar con Nats. Bueno, vamos al lío, chicos. Vamos a beber un poquito de agua. Vamos a ver. Bueno, han tumbado todas las primeras torres. El equipo de Blacklist ha conseguido, sí, tumbar torres, pero... Claro. Ha conseguido tumbar torres, pero la de en medio, ¿no? Que como siempre os digo, la de en medio suele ser por lo general en cualquier MOBA la torre más importante, porque es la que abre los laterales de la zona de la jungla del mapa. Así que bueno,
Vamos a ver, pim pim pam pam, pum pum, bocadillo de atún y cuidado que ahora se puede encontrar a Wise. ¡Corran, corran! Bueno, menos mal que ha estado con los reflejos rápido, joder. Y tanto que si ha estado con los reflejos rápido, uff, y bastante. Bueno, Owl va a empezar a pegar, el que me da miedo Sol porque está frenando mucho. ¡Espérate, el disparo puede llegar! ¡Yue a punto de morir! ¡Se le mete la última y para intentar salvarlo! Light se debería de morir, de hecho tira el flicker, pero va a llegar Edward por la retaguardia. Tira la máscara de ocultar, se va a escapar Light. Cuidado que esta puede ser buena finalmente para RSG si consiguen responder de la manera correcta. Light se va a tener que tirar directamente a la base a recuperar vida. Y luego tenemos a Irrath, que bueno, para los que no lo sepan, Irrath también, con la cantidad de vida que va perdiendo y que sale en oscurito, esa parte de vida la puede ir recuperando con sus propias habilidades. Bueno, vamos a ver, ojito, levanta por los aires a la Kai, creo que quiere pelearle, pero le van a ralentizar bastante. Nada, cuidado Wise, la que pueda hacer Wise. ¡Ojo, se mete con todo! ¡Andanada de cañones sobre Wise! ¡Demian explotándolo! ¡Buenísima la jugada! ¡Ojo, pero espérate que aún está pegando durísimo! Termina matando a Light, pero el lore es para el equipo de RSG. Edward, que va a salir volando de ahí con las notas musicales. Y esto que de momento es un 4100 de oro para el equipo de RSG, que parece ser que no se quiere largar de esta clasificatoria al próximo mini mundial, es decir, la MSC no se la quieren perder y van a pelear hasta el final, aunque vayan con un 2-0 en el marcador general de partidos. Bueno, va a llegar el lore, no el mejorado, pero el lore, menos da una piedra, pero lo que sí te da es unas oleadas mejoradas increíblemente insuperables. Bueno, a ver si golpea a alguien. Yo creo que sí ha golpeado. Creo que ha golpeado al Kufra. Creo que ha golpeado al Kufra. Pero bueno, atentos, llegó el momento. 2-7, 5000 de oro para RSG. Pero no sé por qué algo me dice que no me fíe de ese Moscow. Algo me dice, Vose, no te fíes de ese Moscow, amiguinho. Algo me lo dice. Bueno, se gasta Wise la retribución para sacar su buffo azul. Se la fuerzan prácticamente, para ser exactos. Le meten por aquí. Vale, terminan reventando la tier 2. Cuidado. Porque se puede venir el momento. Se puede venir el momento en el que intenten ya un asedio ya dentro de la base. ¡Ojo, espérate! Intenta pillar a Wise. Se puede morir Wise. Tira la última y se muere a manos de Exhort. Se quedan sin tanque los chicos de Blacklist International. Pero cuidado, le mete el town. Cuidado, Irrath. Cuidado. Le ha metido el town a la Joy. La ha dejado clavada. Y bueno, de momento RSG parece ser que quiere continuar de esta manera contundente y conseguir una victoria totalmente muy sólida. Ojito, Light puede entrar, se mete con todo, mete el bouncing ball, matan a Venus y que pueda tirar la última. Y la última y que saca a Edward totalmente fuera. Lo mata Iman. ¿Y esto qué es? Esto que tiene pinta de ser RSG revolviéndose para intentar conseguir el empate a 2 e intentar ganar la partida luego, después de empatar. Bien, vamos a ver qué es lo que puede pasar ahora. También tenemos a Edward, que tiene que salir en breve, a ver si la puede liar, si puede desequilibrar al equipo enemigo. Pero es que el pick de Natalia, ya lo he dicho antes, el pick de Natalia es super god para esto. ¡Ojo! Le fuerzan a Wise tirar la última y tiene que escaparse. Y pues nada, le fuerzan la ultimate a Wise. 20 segundos para que aparezca Lord. RSG se puede plantear rushearlo. RSG se puede plantear rushearlo. ¡Hostia! La ha baiteado la ulti. Se pueden ojo, Nats. Si se muere Nats son problemas. Si se muere Nats son problemas muy grandes. Se intenta meter con todos, están peleando en el lateral. Matan a Edward y ya está. Y matan a Venus también. Pues nada, esta partida que pinta increíblemente bien para el equipo de RSG, el aspirante a ganar el título de la MPL. Y bueno, puede intentar meter presión en medio. Complicado, pero bueno, vamos a ver, se van a ir a pegarle al lore. A ver si le funciona. Bueno, Irrath ya tiene como la mitad del lore hecho. Así que nada, ayudarle un poquito y listo. Y nada, va a ser lore para el equipo de RSG, que se va acercando ya. Sí que sí. Se va acercando ya a los... ¿cuánto? 10.000 de oro. Ojo, ¿y esto? ¿Qué ha pasado con la calidad?
¿Qué ha pasado con la calidad? Yo la quiero en HD, papá. Yo la quiero en HD, papá. Yo la quiero en HD. Pues bueno, continuamos, chicos. Continuamos. Bien. Yo creo que van así, a esperarse al Lord. Sale el Lord, desde luego. Van a peleársela, van a peleársela, van a peleársela, van a peleársela, van a peleársela. Ahora sí que sí. Llega el momento de decidirlo todo, chicos. Llega el momento clave. Light intenta cazar. No consigue cazar a nadie. Y pues nada, van a tener que esperar al Lord mejorado para terminar de fulminar. Va llegando por la parte de arriba, van a impactar la wave de la parte de abajo, aunque yo creo que el equipo de RSG no se va a meter demasiado, no se va a mojar demasiado por esa wave. Va a llegar el Lord por la parte de arriba. Hostia, no me jodas, que la aguanta perfectamente Blacklist. ¿No han alineado bien las waves el resto de RSG? No sé. No sé lo que han hecho, pero no lo han llevado bien. Espérate, intentan matar a White, se queda un golpe de vida. Se mete Edward, le va a meter la ultimate, cuidado que pueden matar a Edward. Se sale Venus, vende a su compañero, terminan matando a Edward. Madre mía, cómo va esa esmeralda, cómo pega la esmeralda, papá. Pero cómo pega, pega como padrastro borracho en año nuevo. Y bueno, le pega ahí un castañazo a Iman, pero bueno, Iman lo que está buscando es reventar la inhibidora, que la revienta con el fusil de precisión. Y bueno, se llevan la inhibidora. No sé si van a intentar finiquitar, o sea, es 5 contra 4, pero se la puede jugar mucho aquí, RSG. Recordad que el equipo enemigo tiene el full de vida y vosotros no. Van a intentar finiquitar, pero no sé hasta qué punto esto puede salir bien. Se extiende con todo, vale, termina reventando a Venus, se va a morir Light. Vamos a ver si puede escapar Light. Muere Light. Termina muriendo Light, espérate. Ayrath que pierde mucha vida y tienen que escapar el resto porque ya no les conviene. Bueno, han intentado hacer el cierre de partida, pero era demasiado complicado. Era complicadete. El problema es que, claro, Owl no va mal. Owl ya va con casi su último ítem hecho. Y Owl, si pilla en una buena teamfight al equipo de RSG, yo creo que puede hacer cosas. Yo creo que puede hacer cosas. Puede hacer cositis. Porque yo nunca me fío. ¡Hostia! ¡Puah! Se acaba de pillar las garras de Ashe. Muy peligroso este Moskov, como no le metan focus, Muy peligroso el Moskov, como no le metan focus. ¡Ojo! ¿Que pueden cazar a Ayrath? Lo quieren cazar, lo intentan, no lo consiguen, le mete el taunt en toda la boca. Andanada de cañones, por si acaso. Y nada, 10 segundos para pelear el Lord. Bueno, yo creo que llegados a este punto de partida, creo que Blacklist podría intentar pelear esto. A ver, son 10.000 de oro por debajo, pero la única que te queda es esperar al Lord y morirte, pues, no sé. Lo tiene que sacar Ayrath. Ayrath, posiciónalo. Ayrath, posiciónalo. Ayrath, posiciónalo. Por cierto, Edward haciendo ahí split en la parte de abajo, pero sí, Ayrath, posiciónalo. White se está colocando detrás. White se está colocando detrás. Mucho cuidado, quieren entrarle. Se va a meter Nats con todo. Y termina siendo efectivamente Lord mejorado, que veremos si son capaces RSG de culminar con este Lord y finiquitar la partida, que les está costando bastante, ¿eh? Le está costando bastante a RSG, y mira que lleva ya RSG un buen rato sacándole buena parte de oro de ventaja al equipo de Blacklist en este game número 3. Pues vamos a ver si son capaces de culminar, que ya son 11.400 de oro. Lo que sí tienen que tener cuidado, sobre todo con el shutdown de Nats, tiene que ser ahora mismo bestial. El shutdown de Nats tiene que ser bestial, y el de Iman ya ni me imagino que va 7-0. El shutdown de Iman tiene que ser, madre mía, para pegarse cabezazos literalmente. Bueno, se pilla ahí rápidamente el cráneo ígneo, se pilla la varita de la reina, se pilla también el cazador de demonios. Van a intentar entrar con todo, intentan reventar la inhibidora de la parte de abajo. Ojito, cuidado, se coloca muy bien Owl para presionar. Les echa hacia atrás Wise y ¡puf! Se amplía demasiado el partido, Se está ampliando demasiado el partido y esto es un problema. Y esto es un problema porque el Moskov ha llegado a su peak. Y no sé, y pueden pasar cosas muy peligrosas. Pueden pasar muchas cositis. Así que, pues nada, el equipo de Blacklist de momento sigue aguantando. Y siendo quienes son, yo tendría cuidado.
Siendo quienes son Blacklist, yo tendría muchísimo cuidado. Muchísimo, bastante. Aunque vayan ganando por 12.000 de oro, yo si fuera RSG no tendría... Si fuera RSG no tendría... no iría confiado, no iría confiado, no iría confiado, nada de nada de nada. Es cierto que tienen todas las torres inhibidoras abiertas, tienen todos los agujeros posibles de toda la partida hechos, pero aún así, con ese Moskov ya en 13.000 de oro, que ojito se acaba de pillar por ahí, el Meteoro Rosa, así que va a tener un aguante especial contra Xor y contra Nats, va a tener un aguante especial. Ya luego contra el resto del daño físico no, pero al menos contra eso sí. Pero es que hay que tener cuidado, porque es que si el Moskov, con lo que digo, si el Moskov lo hace bien, pilla un buen posicionamiento, esto puede ser una complicación brutal para el equipo de RSG, ¿eh? Mucho más de lo que parece. Así que bueno, bueno, también por otro lado, Yue no va mal. Yue ya está con los 10.000 de oro, Yue ya está con toda la build al 100% armada. Y ya los que faltan son el resto por completar sus builds. Bueno, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aparece el Lord. 5 segundos y nada. 3 a 14, Blacklist ahora mismo bastante, bastante out, pero no sé por qué algo me dice que todavía Blacklist puede hacer cositas. Llámame loco, pero algo me dice que Blacklist todavía puede hacer cositas. Y más con un Moskov que está en late game y que te va a limpiar, igualmente aunque sea un mejorado o no, te va a limpiar la oleada como si fuera, vaya, como si fueran nueces. Black, ¿por qué nueces? Porque me gustan las nueces, así de sencillo. Pues bueno, Wise parece que quiere intentarlo, Nat se acerca aquí, Xor que recibe algo de daño, peligroso, ¿eh? Peligroso, muy peligroso, de hecho. Ojo, espérate, lo va a echar hacia afuera. Van a intentar reventar, ojito. Han sacado sitio a Irradiant. Consigue pelear, se mete en la espalda Edward, termina matándolo finalmente la Joy, pero espérate que se puede morir Nats. Y es un shutdown súper relevante, tira la... No me lo creo, no me lo creo, se termina muriendo Irradiant, se muere también, no, la mata Yue. Pero se muere Wise, cuidadito. Cuidado, cuidado, cuidado con el Moskov. Cuidado con el Moskov, cuidado con el Moskov que pega un montón. Mata Light, es Moskov contra 3, tiene el vivir. Lo matan, lo matan, lo matan a Moskov. Y esto va a implicar el 2-1. Dios, por un momento he dicho, joder, verás tú que la lían. Nats se ha quedado con poquísima vida. Yo digo, guau, como saquen el shutdown de Nats, verás tú. Pero finalmente es 11-4 que va Iman con la Beatrix. Vaya puta locura. 2-1, chicos. Ahora sí que sí, nos vamos al cuarto game. Posible empate de RSG o victoria para Blacklist, que también puede ser. De momento parece ser que esta estrategia con la Ángela no les ha salido nada bien. Pero bueno, no estaba mal planteada, no estaba mal planteada, pero no ha salido nada bien. Así nada más, chicos, pasamos al game número 4, que podría ser el último o el penúltimo antes del empate y posible remontada histórica. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí a lo que vendría siendo el game número 4, que podría ser o bien victoria para Blacklist y pasar a la gran final de la MPL de Filipinas, o por otro lado, podríamos tener efectivamente un empate por parte de RSG y llevar esto a quinto partido, joder. Madre mía, uff, cómo me ha entrado la comidita. Es que entre el partido anterior y este he comido un guisito con patatas bastante bueno. Y joder, madre mía, joder, me ha dado por un momento la sensación de que lo tenía aquí en el pecho. Y digo, coño, que me ahogo. Así que bueno, nada más. Salen con las siguientes alineaciones. Dejad de pensar un poco, a ver. La Fanny me gusta. El problema que... que me gusta si la va a jugar bien. Y si la va a jugar el Early on agresivo. Por otro lado, tiene que tener cuidado la Fanny porque tienen enfrente una Kai. Y una Kai en gran parte puede hacer counter a la Fanny. Por lo cual, sí, tienes fuera al Kufra. Igualmente, Bombay Venus, que yo sepa, no juega a Kufra. Kufra le hace counter a Lolita. Pero yo ahí, pues ya depende. Yo es que ya ahí, opinión personal, ¿quién gana las teamfights? Lo veremos. Lo veremos porque pueden pasar muchas cosas. Y también hay que recordar que... puede copiar la ultimate de Lolita, la Valentina.
o la de Lolita o la de la If. Cualquiera de las dos. Así que bueno, comienza el duelo. Comienza este game número 4 entre Blacklist International y el equipo de RSG Slate. Que por cierto, es Slate igual que joder, que el equipo, coño, era uno de los mejores, que ha sido de los más revelación del año en la MPL de Indonesia, coño. Geek Slate, coño. Pues bueno, espérate, ¡ojo! ¡Mamá la gran pegada, Xor! ¡Mamá la que le han pegado a Xor! Espérate, que le están esperando ahí a la vuelta. Y obligan... Oh, buah. Y obligan a Nats a largarse. Pues bueno, nada más. Esto, que va a ser al principio pillar ventaja por parte del mismo. Y por cierto, han hecho la misma estrategia que ha hecho antes Blacklist, que ha sido la de tirar al midlaner a la línea de experiencia para que coja experiencia, y al Kufra dejarlo en medio para que saque ese nivel 2 totalmente tranquilo y totalmente fresco. Bien, vamos a ver, chicos, lo que pueda pasar. Pam, 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 pam. Light que puede lanzarse. Ojito, acaba de pillar a Owl. Pero fuerza este que tenga que tirar la... bueno, el parpadeo. Espérate, puede matar a Owl. Termina matando a Owl. El gancho lo falla Irrat, pero bueno, da igual. Lo tira el segundo y listo. Pues nada, primera kill para la Fanny. Primera kill para Irrat. Y vamos a ver cómo se le dan luego los objetivos neutrales. Pero de momento, primera kill para el equipo Mata Gigantes. Bien. Vamos a ver, Nats que está por aquí rondando ya lo que viene siendo la tortuga. ¿Todavía no ha llegado al level 4? Vale, espérate. Llega, vale, coge el level 4, ha pillado el level 4. Vale, Exord acaba de pillar el level 4, perfecto. Bueno, pues terminan reventando la tortuga el equipo de Blacklist. O sea, de hecho no lo ha ido a pelear al RSG. Pero sinceramente, lo veo lógico, no vas a ir a pelear una tortuga nivel 4 con una Fanny contra una Kai que con la ultimate te hace bastante, bastante, bastante counter. Bueno, vamos a ver. Bueno, cuidado, cuidado. Le estampa contra la pared. Le va a intentar reventar. Lo fulmina Light a Oh My Venus. Y lo manda directo al más allá. De momento 2-0 para RSG. Que empieza increíblemente bien esta partida. La Fanny... Bueno, no la he visto tan agresiva como me gustaría. Pero venga, 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 venga. Ok. Se sigue peleando. Pues bueno, 2-0. Va a llegar por aquí los ganchos malévolos de... de la Fanny. Ojito, la entrada es buena. Anda nada de cañones, pero... acaba de meter ahí. Bueno, Light ha tenido que tirar el flicker para evitar ser estampado contra la pared. Y nada, termina sobreviviendo. Eso sí, le fuerza la última y da wise. También es importante. Se la han forzado. Pero bueno, la andanada de cañones, el combo con la andanada de cañones ha estado muy, 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 muy bien. Ha estado muy bien. Y muy rápido, Iman, para lanzar la andanada. Pues bueno, ojito, Venus. Nada, se tiene que echar atrás. Eso sí, el Early On que tiene la Fanny es mortal, El Early On que tiene Fanny es mortal. Bueno, se coloca ahí. Vale, perfecto. Estaba viendo el minimapa, cómo iba la Fanny, por donde, por qué lado entraba su bufo azul. Y bueno, 23 segundos para la tortuga, que no sé si esta la peleará. Yo creo que no. Ojito, guay, se está metiendo a intentar robar. Le mete la ultimate incluso. Tira la andanada de cañones y ya el buff azul. Iman, van a reventar a guay. Se termina reventando a guay. 3-0 para el equipo de RSG. Y bueno, no sé si el intento le saldrá factible. Ojo, el intento de Light era muy bueno, ese intento de Flicker con ultimate. Falla la Nats. Va a intentar pillar a Venus. De hecho le puede dar con segunda para arriba, le puede dar. El Town también la podría matar. Tira el Flicker, ojito, le ha metido Flicker y Town y le termina matando Exor. Y además le copia la ultimate y le va a intentar matar a Yue. Dios, joder, qué velocidad mecánica los de RSG. ¡Qué velocidad mecánica los de RSG! Vaya respuestas, Pues bueno, vamos a ver, andanada de cañones, revientan la tortuga. Y esto es tortuga para RSG. De momento 4-0 sobre Blacklist, el equipo actual subcampeón del mundo. Ahora mismo
Pues después de la anterior partida parece ser que RSG se ha venido increíblemente arriba. Las cosas como son, después de esa partida creo que se han venido muy, 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 muy arriba. Los de RSG están jugando con mucha más garra que los primeros enfrentamientos. Bueno, se va a meter aquí a robarle el escarabajo, se va a meter con todo Edward. Vale, le saca ahí perfecto todo. Iman acaba de pillarse el filo desesperante. Parece que va como anillo al dedo, le viene la Beatrix a Iman. Y bueno, le va a intentar entrar de nuevo Wise. Ojo que esta vez sí que viene el resto a querer pelear. Le van a estampar contra la pared a Wise. Ahora sí que sí, le va a estampar, lo va a matar. Ayrath termina matando a Wise. Y no sé, creo que se ha llevado también el buffo azul, creo que sí. Creo que se lo ha llevado Ayrath, el propio buffo azul. Pero no sé, Wise ha intentado dos veces hacer esto y le ha salido mal. De hecho es que ha entrado literalmente solo las dos veces. Entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero me gustaría ver si se ha llevado el buffo azul o no. Tengo la incógnita. Vale, parece ser que sí, ¿no? Espérate. Sí, sí, se ha llevado el buffo azul, tiene buffo azul, tiene buffo azul. Tiene el buffo azul junto al escudo de tortuga. Sí, tiene el buffo azul. Pues bueno, vamos a ver. Atentos, llegó el momento. 5-0. 1300 de oro que le saca de momento RSG al equipo de Blacklist. Se moviliza aquí. Se ha gastado la retribución para el buffo rojo. Prevé que no la va a necesitar. ¡Ojito! ¡La andrada de cañones de purísima! ¡Matan a Venus! ¡Dios! ¡Qué rápido! ¡Exor para fulminarlo! Increíblemente rápido Xor para fulminarlo. Vamos a ver. Hoy se mete en la espalda. Nas le quiere forzar a Yue la última. No lo sé. Quiere dispararle. Pues ha fliqueado muy close. Llega por ahí. Nah, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien saliendo porque con el rebote de Oul lo podía dejar clavado bajo la torre y lo mataba. Si intentaba quedarse ahí para matarlo. Así que bueno, Wise viene ahí. Ojo, Xor con la última y mete el flicker, última y perfecto. Wise, que se queda con muy poca vida. Esto no debería ser capaz de pelearlo. Y proseguimos. Bueno, le están bajando ahí a la tortuga. Cambia de armas Iman. Y debería de aparecer en breves aquí el coleguita Ayrath para, pues bueno, para asegurarse de que el objetivo cae, ¿no? Y no se lo va a llevar, y no se lo va a llevar nadie. Bueno, de hecho, de hecho ni la retri ha tirado. Lo tenía clarísimo. Bueno, espérate, andanada de cañones, metralletas, flicker, mata a Edward. 7-0 para RSG. De momento RSG increíblemente duro. Han aprovechado, mira que yo lo estaba diciendo antes, no sé si me habrán escuchado. I don't know si me han escuchado. Pero mira que lo estaba comentando antes diciendo, joder, echo de menos, preferiría un RSG con esta composición. Que entrara muy agresivo, que fuera a matar desde el minuto 1. O sea, vas con una Fanny, tienes que ir a reventar, a acosar línea, a fulminar todo lo que puedas. Porque es el gran fuerte de Fanny, el early game. Entonces, bueno, parece que me han escuchado. Bueno, vamos al lío. De momento, 4200 a favor de RSG. Es una muy buena ventaja de oro para el minuto 8. Pero, bajo mi punto de vista, todavía... todavía pueden pasar cosas. Bajo mi punto de vista creo que todavía pueden pasar cosas, ¿no? O sea, si esto se alarga demasiado, Blacklist quizás tenga alguna oportunidad. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, de hecho Nats se lo huele ya. Y bueno, le revientan la torre arriba, pero Nats ya lo está valiendo ya. Y luego por otro lado tenemos ahí a Light que está, joder, con 1-0, 1-0-6 que va. Y nada, vamos al lío, chicos. Vamos al lío. Bueno, Light, ojito que puede saltar sobre Edward. Andanada de cañones, le caen todas. Pero tira, le ha dado tiempo. Le ha dado tiempo, pero espérate. En medio Nats que lo podrían fulminar. Le van a pegar con todo, le tira el cuadrilátero de la muerte. Tira el flicker para intentar sobrevivir. Pega la segunda, se termina muriendo a manos de Wise. Le tiran de todo, espérate, acaba de clavar. No, casi clava Light, se queda con muy poca vida. Wise, ojito, pueden matar a Iman. Le mete el flicker, van a intentar entrar todos a matar a Iman, que es de los más importantes, que no debería morir. Le va a caer la última y de nuevo al resto del equipo. Light termina fulminando a ese Brody. Y por otro lado, ahora sí que sí, aparece el Lord, por lo cual Nats va a revivir. Oul, le faltan todavía 17, 16, 15 segundos. Y a lo mejor se plantean... ¡Ojo! ¿Puede intentar matar a Venus? Pues casi lo consigue. ¡Uf! Ha amagado con tirarse a por Venus, Bueno, nada más. Apenas va a revivir ahora el Brody. Yo creo que... con la composición que lleva RSG...
Bueno, no, espérate. Tienen un Fredrin. En verdad, pueden iniciar, pueden iniciar. Pueden iniciar, pueden iniciar. Pero bueno, a ver qué pasa ahora. Light se puede tirar. ¡Ojito! Acaba de enganchar a dos. Le tapa contra la pared. Andanada de cañones que deja muy tocada. Wise le mete la última, pero solamente. Bueno, ni siquiera impacta a Light, que se va a morir. Le van a intentar ayudar. Va a aparecer Nats por aquí para echar una ayuda al compañero. Deberían de aparecer por el lateral. Irrath, que ha ido a coger energía, no lo sé. Pero Nats se queda solo. ¡No vendáis a Nats! ¡Perro! Se muere Nats. Doble kill para Blacklist. Y ahora sí que sí. Se pueden plantear el lore y darle la vuelta a la partida. No tenía. No sé. No sé si es fallo de que Nats se ha metido solo. O es que el resto del equipo ha decidido no ir con Nats. No lo sé. RSG lleva la ventaja en oro. Es un 3 contra 5. Es extremadamente peligroso esto. Vamos a ver. Irrath, que puede plantearse. Le dan visión. Exor le da visión. ¡Ojito! ¡Puede ser muy buena! ¡Termina matando a Venus! ¡Tiene que pelear! ¡Ojo! Nada, va a tirar la última, va a tirar la última para bloquear y no pueda meterle ahí. ¡Espérate! ¡El golpe! ¡No! Termina siendo Lord para el equipo de Blacklist, que termina sacando Wise. Espérate, le estampan contra la pared. Se va a morir aquí. Se muere aquí el Edward. Pero han sacado un Lord que les podría dar orito fresco que les den de vuelta. Y sobre todo, una de las cosas más importantes y más a tener en cuenta es que Owl ha pasado de un 0-2 a un 3-2. Por lo cual, ese Brody vuelve a jugar. Y eso es ahora mismo lo que más debería de preocupar al equipo de RSG, que ese Brody vuelva a estar en el terreno de juego. De hecho, es más, ahora solamente está a 600 de oro de distancia de Iman. Por lo cual, mucho peligro con esto, porque la vuelta de Owl a la partida con esas dos, con esa doble kill, puede pasar mucha factura. Y de hecho, es más, Yue le saca oro actualmente a Xort. Al igual que Edward le saca oro ahora mismo a Nats. Y en Roams, digamos que es donde está un poco más la diferencia, ¿no? Le saca oro el Kufre de Light. Y bueno, y también la Fanny, que va con un 4-0 de Ireland. Así que bueno, vamos a ver. Ojito, le mete las ulti. Pelea de. ¡Bueno! ¡Pelea de Beyblades! ¡Espérate! ¡Se muere Wise! ¡La pelea de los Beyblades! ¡Ojito! ¡Buenísima la entrada de Light con ese Flicker! ¡Va a entrar volando la Fanny, la Fanny, la Fanny! ¡Que la podría matar también! ¡Ojito! ¡Se tiene que escapar! ¡Entran con todo hacia adelante! ¡Shutdown que marcan sobre Owl! ¡Podrían matar también a Venus, que tiene poquita vida! Pero termina escapando. Bueno, RSG ha sabido muy bien darle la vuelta a la situación. ¡Madre mía! ¡Pelea de Beyblades! ¡Pelea de Beyblades con la última! ¡Ojo! ¡Uy! Casi se pilla. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo Lord. Vamos a ver qué pasa en el próximo Lord. Pero mamá mía, la pelea de los Beyblades, tú. La pelea de los Beyblades. Estaban chocando así. ¡Pium! 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 Parecía Beyblades. ¡Qué gracioso, de verdad! Pues bueno, castañazo que se ha comido ahí Edward. Pero joder, que ha estado gracioso, ¿eh? Decidme que ha estado gracioso, ¿eh? Ha estado muy gracioso. La pelea de los Beyblades. Pues nada más. Irrath, que de momento está aquí esperando pacientemente para intentar robar. No, 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 no va a robar. ¡Ojo! Antes no sacó el buff azul. Antes no ha sacado el bufo azul. Así que vamos al lío, chicos. Vamos al lío. Pues bueno. 13 a 4. Que llevan ahora mismo. Lleva mucha ventaja en kills RSG. Las cosas como son. En oro 4000. Siguen llevando 4000. Edward se acaba de colocar detrás. Lo han visto. Lo saben. Sí, quieren acosar de nuevo. Quieren acosar de nuevo, tiene la ultimate de... o sea, Xor tiene la ultimate. De hecho, le va a impactar con todo. La andanada de cañones. Va a caer la ultimate por parte de la lolita de MyVirus, que es muy buena, terminan matando a Xor. Pero esto, vamos a ver cómo sale Irrath, que tiene que escapar. Y no muere ningún integrante de Blacklist. Uf. No muere ningún integrante de Blacklist. Esto es problema, porque Xor está out. Y Xor es de los que más oro llevaba. Bueno, de los que más kills llevaban, también. Pero bueno. Vamos a ver, ojito, ¿ha iniciado? Sí, ha iniciado Lord. Ha iniciado Lord, espérate, Irrath, que podría matar a Edward. Pero sí, mucho cuidado, porque como te pillen por ahí, te quedas meque meque. Así que bueno, va a ir andando en la base. Va a ir a coger energía. Wise está totalmente zoneado. De hecho, va a subir otra vez. Sí, pues sube ahí para meter el push. Y tiene que volver a base, coger energía y volver a ir hacia el Lord. Pero el problema de todo esto es que, claro, ya se ha reagrupado por completo Blacklist.
se ha reagrupado por completo Blacklist y Nats, que está perdiendo vida. Coño, que no es un Freddy en jungla. Espérate, se van a meter con todo. Acaban de pillar a Airado. Casi lo pillan. Tira la ultimate Wise. Se va a reiniciar el lore, lo cual les viene bien porque Wise ha gastado ya la ultimate. Y Airad puede volver a base, pillar energía, volver al lord y pelearlo. Aunque Venus también va a volver a base para pelear ese lord. Bueno, 13 a 5. Vamos a ver cómo sale esta escaramuza. RSG ha perdido un poco de ventaja de oro entre una cosa y otra. Pero vamos a ver cómo resulta esta escaramuza. Se van a pelear. Nats haciendo de las suyas. Light. Se tira. ¡Ojito! ¡La entrada sobre Wise era buena! Vamos a ver si consiguen fulminarlo. Mete la metralleta hacia adelante. Exor, que quiere ganar tiempo. Airad, que va a poner a pegarse directamente al Lord. ¡Ojito! ¡Que Wise está aquí! ¡Van a por él! ¡Es liada! ¡Nats se acaba de morir! ¡Se muere también Airad! ¡Es liada! ¡Termina ganando la pelea! ¡Blacklist contra todo pronóstico! ¡Iman saca la kill! ¡Pero se muere! ¡Matan a todo el equipo! ¡Matan a todo el equipo de RSG! ¡Era baiteo! ¡Lo de Wise! ¡Era baiteo! ¡Esa entrada les ha salido a las mil maravillas al equipo de Blacklist! ¡La ultimate que ha terminado siendo mortal! ¡Les ha salido a mil maravillas! ¡Like intenta ganar todo el tiempo posible para que aparezca Axor! ¡Para que puedan sacar algo de petróleo! Bueno, vamos a ver, le golpea a Light, pero ya aparece el Lord mejorado, le van a volar las torres, van a aparecer el resto de compañeros de equipo, no sé si se plantean terminar ahora. Xor va a llegar aquí con la ultimate, espérate, porque no ha golpeado a nadie, no ha tirado el flicker por delante, pueden intentar hacerla y nada, esto va a ser remontada de oro de momento por parte de Blacklist, bueno, y de partida porque le han tumbado dos inhibidoras. Les han tumbado, ojito, mata a Owl, lo debería de matar ahora de nuevo. Bueno, tiene el viento de naturaleza, así que Bite, era Bite, chavales. Ojito, que puede ser liada, le pueden pegar con todo. Cuidado. Puf. Golpe duro para RSG, Golpe durísimo para RSG, chavales. Golpe durísimo para RSG. Querían volar a Wise. A ver, si hubieran volado Wise, hubiera estado bien. Pero el problema es que no han volado Wise y han dejado, ha intentado rushear Airad en solitario en Lord. Y el problema es que, claro, evidentemente, el panda se da la vuelta, se va otra vez para el Lord, el resto están zoneados y les termina saliendo mal la teamfight. Así que bueno, han jugado 100 de 10 esa teamfight en el Lord, el equipo de Blacklist, y se ha ganado el Lord y se ha ganado... Se ha ganado todo, se ha ganado tutto lo que se, lo que, como está el marcador ahora. De hecho han pasado un 14 a 10. Ahora va ganando en oro Blacklist y dos torretas inhibidoras. Así que ahora es Blacklist el que tiene toda la sartén por el mango y los que tienen toda la capacidad de poder tener prioridad para el próximo lore. Por mucho, ojo, espérate, que han pillado a Airad. Le quiere pegar con todo. Van a por Airad. Yue, que le puede matar. Mata a Airad, Yue. Se quedan sin jungla. Y ahora sí que sí se pueden plantear intentar finiquitar partida. Ahora sí que sí se pueden plantear finiquitar partida. 33, 32, 31 segundos para que aparezca Airad. Y con eso le da tiempo de sobra, o sea, tiene 10 segundos de margen para rushear el Lord y yo creo que... El Lord aparece en 13, 12, 11, 10 segundos, no, tienen 8 segundos de margen. 8 segundos de margen literales. Así que, pues bueno, vamos a ver si van a ir a rushear. Tiene pinta de que sí. Evidentemente Owl tiene que pegarle a fuego a ese Lord. Va a aparecer Airad en 2 segundos, en 1 segundo van a acercarse por aquí todos los jugadores de RSG, jugárselo todo a una tirada de moneda, va a aparecer, venga, métete, Airad, inténtalo, Airad, no te pegues a los minions, inténtalo, pendejo, se quiere meter, Wise le estaba esperando, ahora eso sí que sí, puede intentar hacer la jugada, espérate, entra con todo, le mete el stun, tira la ultimate, ve si le reinicia el lore, era un baiteo, quieren pelear, Exort, que tiene muy poca vida, se termina muriendo esa Valentina, la entrada es gol por parte del Kufra, pero no le siguen el resto. Airad se va para la base. Airad en Bepa, Airad, cabrón. Haberte metido en el choke point. Bueno, ha vuelto, va a intentar matar, pero Airad no, hijo mío. Tenía que haberse metido contra el muro y haber hecho pa el combo del muro de Fanny y los hubiera reventado en ese instante con el Kufra.
Ay, Rad, hijo mío. Esa era la buena, papá. Pues nada, chicos. Blacklist se va a la gran final. Consiguen una remontada espectacular, impecable. Y sí, se van a la gran final. Blacklist esperará en la gran final. O bien a uno de los ganadores del otro partido, que no os voy a hacer spoiler, os lo veis vosotros. Pero eso sí, Blacklist ya ha clasificado para el MSC, porque ya en la gran final, da igual, campeón y subcampeón son los que van a el MSC. Así que bueno, Blacklist ha conseguido clasificar ya para el MSC. Pues bueno, felicidades para Blacklist, clasificados para un nuevo torneo internacional. Y ahora RSG se las tendrá que jugar en lower bracket para volver a intentar revalidar contra Blacklist o perder ahí y que pase el otro, que no sea spoiler. Así que nada más, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho. Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción el vídeo, el canal de Telegram, el de Twitch, el Twitter, el de Instagram. También tenéis por ahí por abajo el cuadro rojo para suscribiros, la campaña activa de YouTube. Hoy sé que cada vez que os vídeo, si me hagas gustado el vídeo, dale like, suscribiros y hasta la próxima.